guerrerosesme.blogspot.mx en... Y llamo la atención, ya no solo al Sindicato Mexicano de Electricistas, sino a los legisladores. Esta es la maniobra, una de las maniobras. Crear, para crear un mercado tienes que tener mucha más oferta que demanda, para que la teoría económica se entre en competencia y, por tanto, como hay muy poca demanda comparada con lo que generamos, pues van a tener que competir en precios. ¿Cómo llegamos a este disparate en España? Aznar, el gobierno de Aznar, se encargó de las nuevas tecnologías, ciclo combinado y autoproductores. ¿Autoproductores qué significó en España? Pues fácil, decían, ¿para qué ustedes van a comprar energía a las eléctricas? Los invitamos a que ustedes generen su propia energía y después de generarla, dimensionen de tal manera que les sirva para pagar, o sea, para autoalimentarse con la energía que necesitan y creen un excedente lo más grande posible que les permita para verter en la red. Con lo cual, si me lo tengo pactado, que me van a comprar toda la energía que produzco de más, era un buen negocio. Y así lo hicieron muchas empresas de sectores diversos, se pusieron como no tenían ni idea de lo que era producir electricidad, pero el negocio les iba, la tecnología era comprarla, ponerla, si yo necesito 40 megavatios, pues produzco 85 y me sobran ese restante y con ese precio que me dan en el mercado voy a financiar también esta inversión. Bueno, pues esto sucede en esa época y después el gobierno de Aznar, el gobierno de Zapatero y el actual de Rajoy se meten con la eólica y con todo el régimen especial, es decir, hidráulica, eólica, solar, biomasa y cogeneración, hasta unos límites insospechados. En 10 años se crearon 55.000 nuevos megavatios, de los cuales 27.144 de ciclos combinados, 23.147 de eólicos y 4.200 de fotovoltaica. Vemos las horas de funcionamiento de las instalaciones de las distintas centrales, vemos que el régimen ordinario, lo que teníamos antes, hidráulica, nuclear y tal, veis el número de horas que funciona cada una instalación y ves como las del régimen especial van aumentando su participación en el mix de manera exponencial. Que, por lo tanto, ¿qué instalaciones están parando? Aquellas que antes servían para funcionar el sistema eléctrico y que no hacían falta para meter nada nuevo. En el 2007-2008 se construyeron el 75% de las instalaciones fotovoltaicas que tenemos actuales, a un coste muy elevado. Se nos vendieron tecnologías de toda parte del mundo, a unos precios exagerados. Hoy, por ejemplo, ya es mucho más económico. La política del bipartidismo, es decir, los dos partidos que reparten el poder históricamente en el Estado español son el Partido Popular y el Partido Socialista Obrero Español. Están detrás de la masiva entrada de las tecnologías a través del Boletín Oficial del Estado. La culpa no es de la solar ni de la eólica, la culpa es de los que decidieron esta política energética. ¿Qué tenemos mal? ¿Qué tenemos que renovar y hacerlo de una manera real? Y desde luego lo tenemos que hacer para que nuestra tarifa, la que pagamos los usuarios, cumpla el objetivo que nos planteamos. Lo que es un contrasentido es empeñar al Estado para no sé cuántos años, favorecer a unas empresas eléctricas, los usuarios cabreados porque cada vez la tarifa no la pueden abordar, está apareciendo en el Estado español lo que se llama la pobreza energética, la gente no puede pagar el recibo de la luz, y mirar cómo cubrimos la máxima demanda en un día señalado. Mirar. Quitarle a lo que llamamos las energías convencionales. La nuclear, el carbón. Pues todo lo nuevo no podría funcionar sin estas energías. Pero es más, Martín, como yo, presenciamos hace menos de un mes en Montreal, como los estudios de los organismos internacionales en el escenario del 2050, plantean que en el mundo no va a haber cambios sustanciales, que vamos a tener que seguir generando sobre la misma base, porque todas las energías renovables necesitan de la energía convencional para que el sistema funcione. Y cualquiera que sepa el sector eléctrico sabe que es así. Las energías renovables, cuando entren en el mercado eléctrico, en la primera banda horaria, en la primera parte de la oferta, tienen que ser soportadas por las energías convencionales, porque si no el mix es imposible que funcione.
hace años se dedicaban a legislar, fueron los causantes de este desastre, y hoy están en el Consejo de Administración de vuestras empresas. Igual que en México, yo ya digo, yo ayer cuando llegué a México, había un compañero que me estaba buscando, esperando del SME para traerme a la ciudad, y también vi los carteles de Iberdrola, que también sé dónde están trabajando. Y lo saben también los senadores, y lo sabe todo el mundo. Y hoy cubren lo que le llamamos en España la puerta giratoria, pasan del Congreso de los Diputados o del Senado a los consejos de administración de las empresas, con sueldos inimaginables. Y es, claro, como dice Martín, es una simple coincidencia. La tarifa en España, después de todo este desbarajuste que se hizo, la gente, ¿qué tipo de energía, qué hace en ese mercado? Pues la mayoría estamos en la parte de arriba, casi aproximadamente 22 millones y medio de usuarios, nos fuimos a la tarifa TUR, el 97%. Y ahora, aunque va subiendo un poco, estamos en el funcionamiento de mercado, es decir, en el mercado libre, los de abajo, porque los que se meten solo piden salir de nuevo, quedarse en la... Y además pasa una cosa muy, muy importante también. Desde el 1 de julio de 2009 desaparecieron las viejas tarifas del mercado regulado. La inmensa mayoría, 24 millones aproximadamente, en la tarifa TUR. Y en el contrato libre aproximadamente 5 millones. Hoy ya, en vez de TUR, se llama PVPC, que es la tarifa más barata, que se llama Precio Voluntario del Pequeño Usuario, modificado estos días. Y hay también un bono social, porque tienen mala conciencia, la verdad que tienen mala conciencia. Tienen mala conciencia porque ven que hay gente que no puede pagar la energía. Y en un país que se llama desarrollado, ¿sabéis lo que significa que haya 2 millones y pico de personas que no pueden pagar la tarifa? Bueno, pero los requisitos son que antes del 1 de julio de 2009 no se pagaba por la potencia contratada, que es una parte importante de la factura. Actualmente la rebaja del bono social es el 25% sobre la tarifa, es decir, que 100 euros pagarían 75, pero no se va a nadie, no es gratis, no hay una tarifa realmente para atender y hay gente que no los puede pagar. Iberdrola y Unión Fenosa controlan hoy el 70% del mercado español. Es imposible que nadie pueda entrar en ese mercado. De ahí que reclamemos nuestro papel de actores en el debate energético para contraponer la dimensión social de la energía frente a los que su único objetivo es maximizar beneficios a cualquier precio. Muchas gracias por su atención. Guerrerosesme.blogspot.mx